¿Qué dice la palabra hoy en Filipenses 4:11? 4:11. Tenga contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ponga oído, ponga atención a usted la palabra que nosotros en HCH recibimos, y también queremos que usted la comparta, que usted la reciba ahí en su hogar, ahí en su casa, ahí en su trabajo o donde se dirige en este instante. Dios sabe lo que está haciendo. Si Él quiere que se abra una puerta, puede usted estar seguro de que se abrirá. Así que cuando usted ore y crea en fe, si la puerta no se abre, tómelo como una señal de parte de Dios. No es lo mejor que Él tiene. A veces usted puede decepcionarse, pero Dios lo ama demasiado para abrirle esa puerta. Dios no le está fallando, le está haciendo un favor, le está evitando todo tipo de sufrimiento y dolor. ¡Aleluya! Conténtese con la respuesta que Dios le da. Ponga el sueño en el altar y diga: Dios, si esto es lo mejor para mi vida, confío en ti. Si ocurre, seré feliz y te agradeceré por ello. Si no funciona, no voy a desalentarme. Sé que esto significa que me tienes preparado algo mejor. Así es que usted no esté sufriendo. Así es que no estemos lamentándonos, así es que no estemos disgustados, así es que no estemos enojados, así es que no estemos preocupados o resentidos. Si Dios le cierra una puerta, es por algo, porque no quiere verlo o no quiere vernos en tristeza y en dolor. Si Dios cierra una puerta, es porque va a abrir mejores. Y eso lo creemos aquí en HCH al 100%.